Todavía falta la logística para la distribución y la inoculación de las personas. Y esto incluye un tema de frío. Diferentes tipos de frío depende la vacuna. ¿De dónde sacamos el frío? Bueno, las fábricas están en su apogeo. Hay que fabricar muchas heladeras, heladeras y freezers. Los gobiernos nacionales y provinciales van a tener que comprar estas heladeras o freezers especiales para la conservación de las vacunas y la cadena de frío. Visitamos precisamente una de esas fábricas que lógicamente no da abasto. ¿En este freezer se va a guardar la vacuna contra el COVID? Sí, estas de hecho son las primeras unidades que definió Córdoba. ¿Y qué capacidad tienen? Este freezer tiene 360 litros y entran alrededor unas 15.000 muestras. La demanda es muy alta. Sí, la demanda en este momento es altísima. ¿Y el trabajo no se detiene nunca, ni los feriados? No, estamos trabajando, hemos incorporado en la semana horas extra. Y también los sábados hemos incorporado un turno más de producción también para poder acelerar plazos de entregas. Las heladeras trabajan en el rango de más 2, más 8 grados positivos. Después, el otro producto que tenemos son los freezers, que trabajan de los 0 grados a los menos 25. Y bueno, lo tercero sí es la categoría de Ultra Freezer, que es un producto mucho más robusto y con otra complejidad. ¿Cuál es la característica del Ultra Freezer? El Ultra Freezer trabaja en un rango de temperatura de menos 30 grados hasta menos 86. ¿Y hay alguna vacuna del COVID que la necesita esa temperatura? Sí, la vacuna de Pfizer trabaja en el rango de menos 70, menos 85. Todavía no han precisado detalles específicos, pero sí, inicialmente es la vacuna de Pfizer. Si fuera la vacuna de AstraZeneca o la Sputnik, trabajan en el rango de 0 hasta menos 25, que ahí aplicarían los freezer que están por detrás mío. Este caso en particular que te muestro es el modelo de 386 litros, que entra unas 35.000 dosis, tiene 4 compartimientos. Y tenés que abrir con un guante. Siempre guantes criogénicos recomendamos, guantes para baja temperatura, como este caso, porque bueno, el frío quema y también es una manera de asesorar a los que lo estén usando. La categoría de Ultra Freezer siempre fue muy de nicho. Para darte una referencia, hablábamos de unos 400 Ultra Freezer vendidos por año, de los cuales nosotros veníamos creciendo casi con un 60% de participación de mercado, todos los años cada vez más. Pero bueno, no eran los volúmenes de 3.500, 600. Ese es un crecimiento exponencial que intentaremos satisfacer en la medida que podamos, ¿no?